¿Qué pasó con eso? No sé, estoy en investigación. Pero supuestamente aparecieron una cadena. Sí, pero yo no sé. Tú lo sabes. Así la vida, no cree nada. ¿Cómo se siente usted? No se puede creer en nadie en la vida. Estamos hablando de casi medio millón de pesos. ¿No fui yo tú que te la llevaste? No, fui yo. ¿Y por qué te acusan a ti, no, señor? La investigación. Por según reporte de que eras tú que la tenía en la cadena. Saludos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de noticias, Cienfuego a Fuego Net. No se puede creer en nadie, así lo expresó el señor José Hidalgo, quien fue víctima del robo de varias prendas de oro valoradas en casi un millón de pesos. El robo ocurrió en su propia residencia, donde según él, nadie entra más que este y su pareja. Y es que a primeras horas de la denuncia del robo, el señor narró los detalles de dónde guardaba las prendas, quiénes tenían acceso a las mismas y el monto de lo sustraído. Tras ser cuestionado por los miembros de la prensa de si dudaba de alguien en específico, este negó rotundamente que su pareja tuviera que ver con eso. Sin embargo, tras una rápida acción y ardua investigación por parte de la Policía Nacional, estos pudieron determinar que la fémina guardaba relación con el robo, por lo que fue detenida y tras su detención, las prendas fueron recuperadas. Veamos y escuchemos esta historia. No, díganos su nombre y qué fue lo que pasó con usted. Entraron a la casa y me llevaron la prenda. ¿Cuántas prendas? Dos cadenas, cuatro anillos y dos guillos. ¿En cuánto está valorado eso? 200,000 y pico. ¿200,000 y pico? ¿Dónde usted vive? En Ugán. ¿Cómo penetraron ellos, señor? No sé, porque no sé si fue que la mujer se le quedó la puerta abierta o no. A lo mejor no puso la llave, no le puso el candado a la puerta. ¿Cree usted que fue familiar o algo? No, no. Yo ahí no va la familia mía, porque los hijos míos no más tengo uno aquí. ¿Dónde está ubicada la casa? Ahí en Ugán. Catillito, ¿por dónde penetraron? Por la puerta de entrada. ¿La forzaron? No. ¿Usted no puede decir, él quiere una cadena, un guillo, qué prenda o un anillo? ¿Qué fue? Dos cadenas, cuatro anillos y dos guillos. Entonces, ¿valorado en cuánto está ese? 200 y pico. ¿Qué queda príncipe tiene la cadena? Hay un guillo, hasta el nombre mío lo tiene. ¿El nombre suyo? ¿Cómo llama entonces? José Hidalgo. ¿Y tiene mucho usted que vino al país? No, yo tengo mucho. Aquí esa cadena tenía ahí guayada, eso era anciano guayada. ¿Qué espera, señor, de las autoridades ante esto? Como que allá atrás la gente, a ver si lo agarran. ¿Qué fue lo que pasó con contigo? Te están acusando de llevarte una prenda. Me acusaron. ¿Pero qué pasó con eso? Acá. ¿Qué pasó con eso? No sé, estoy en investigación. Pero supuestamente aparecieron las cadenas. Sí, pero yo no sé. Tú lo sabes. ¿No fui yo tú que te la llevaste? No fui yo. ¿Y por qué te acusan a ti, no, señor? Para investigación. Pero según un reporte de que eras tú que la tenía en la cadena. No, no. Según un reporte, ¿entiendes? ¿Qué decir con esta situación contigo? ¿Qué tú tienes que decirle, don Iván? ¿Qué relación tú tenías con él? ¿Qué relación tú tenías con él? ¿Cómo se siente usted ya su prenda recuperada por el DICRIM en el día de hoy aquí en San Francisco? Me siento bien porque gracias a Dios hicieron su trabajo. ¿Quién fue que le llevó su prenda? La mujer que era mía. La señora que ahora mismo tuvo la entrevista. ¿Su ex pareja? Uh-huh. ¿Qué le dijo ella? Cuéntenos. ¿O cómo usted se dio cuenta de su prenda fueron llevadas? No, porque estaba todo abierta la cosa, la gaveta, todo abierta, la gaveta, porque ella misma es lo que dijo. Usted le había dado confianza, mire, yo tengo esto, tengo lo otro. Tenía varios días viviendo con ella. Como 5 meses. 5 meses. ¿Qué sentir usted con esta situación con ella, ya que estaba en confianza? Hacia la vida, no cree nada. ¿Cómo se siente usted? No se puede creer en nadie en la vida. Estamos hablando de casi medio millón de pesos. Te iba a perder, aunque supuestamente falta otra cadena. Un guillo. ¿Cómo se siente usted con el trabajo del equipo de cliente de recuperación? A lo que me hicieron bien. ¿Cómo el nombre de ella, repito? Marlene. ¿Cómo usted la conoció a ella?
Yo la conocí a ella trabajando en la casa de una hermana mía. ¿Usted confiaba en esta persona, en el hombre? Pensaba uno. ¿Primera vez que pasa esta situación con usted? Sí. ¿Cuál es lo que soy yo, mi nombre? José Gay. Muchas gracias. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de esta historia? No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros, Cienfuego a Fuego Net, con las mejores informaciones. Sí, pero yo no sé. ¿Tú lo sabes? ¿No fui yo tú que te la llevaste? No, no fui yo. ¿Y por qué te acusan a ti entonces? Por investigación. Pero según un reporte de que eras tú que la tenía en la cabeza. No, no, no. Según un reporte, ¿entiendes? ¿Qué quiere decir con esta situación contigo? Entre acá. ¿Qué tú tienes que decirle, no, 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 no. ¿Qué relación tú tenías con él? ¿Qué relación tú tenías con él?